El Mercado Municipal de La Laguna ha tomado varias medidas para prevenir contagios de COVID-19. Desde el día 14 de marzo se ha restringido el acceso a 50 personas y con la ayuda de la policía local del municipio y del apoyo de una empresa de seguridad, velan por el cumplimiento de las normas. Las medidas que tomamos aquí fueron la restricción del cupo de la gente aquí dentro, de la gente que viene a comprar. En principio se dijo de 70 personas, hoy mismo el cupo es de 50 porque hay puestos que tienen amontonado a lo mejor mucha gente y han decidido la policía y la seguridad que está aquí de restringirlo un poquito más. El uso de las mascarillas y los guantes no estamos obligados a hacerlo, ahora por lo visto dentro de unos días pues nos van a obligar. Pero bueno, que cada uno aquí dentro con los geles, con el jabón, lavándonos las manos a cada momento antes de despachar a cualquier otro cliente. De hecho, no hemos sabido de nada ni de ningún contagio aquí dentro. Tenemos también el servicio a domicilio que nos está funcionando muy bien y que con esa parte vamos capeando el que la gente no venga aquí, pues nosotros vamos a las casas, vamos donde sea, llevarle las compras, nos organizamos particularmente, o sea, y luego entre los compañeros, si a uno, mira, llévame esta compra, tú vas a esta señora, pues, o a esta casa, llévame esta compra, o la señora llama a varios puestos, y nosotros ya nos ponemos de acuerdo, pero lo importante es que el cliente reciba la compra, que no se queden sin lo que necesitan. Para poder acceder al mercado es obligatorio el uso de guantes que se entregan a la entrada. Al igual que el área de alimentación, la zona de animales también permanece abierta. Además, desde el mercado municipal también ofrecen el servicio a domicilio que pueden solicitar llamando directamente a los puestos.